central el día de hoy. ¿Qué nombre tiene? Y platíquenos, por favor, la inspiración de esta misma. La obra se llama Sentimientos de la Nación y la escribimos para un programa de radio. Y bueno, de ahí salió porque era un programa como de cultura histórica de nuestro México. Y de ahí pasó al Centro Cultural y del Centro Cultural pasó acá a Presidencia y hoy la estrenamos con Sinfónica. Mi tercer casa, la verdad que yo amo esta tierra mexiquense, Ecatepec de Morelos, la amo como amo Nazas Durango, como amo Torreón Coahuila. Es mi tercer casa y me acogieron muy bien y me dieron muy buena bienvenida. Ensayar, claro que sí, todos los días, a todas horas y a deshoras. En ese sentido, en cuestión de la trayectoria, ¿qué nos cuentas, maestro? Pues sí, somos músicos de método, de escuela, y sí, pues en la música, el artista musical pues nunca deja de ensayar, practicar. Si no es una obra, es otra o otra, por ejemplo, lo que se va a cantar hoy, ¿no? Bueno, vamos a improvisar algunas cosas con el maestro Efraín. A ver cómo nos sale, que también improvisamos. A ver cómo nos sale. Lo importante es tener músicos de escuela y trayectoria. Eso es parte de lo que se ve en la estructura musical, que se nota en la apreciación del público. Claro, mi humilde opinión es que sin estructura no hay nada. Sin estructura no hay música, no hay arte. Platícanos, maestro, de la formación. ¿En qué escuela te formaste o de qué escuela eres egresado? De música, pues empecé en una academia que se llama Goner en Torreón, Coahuila, y luego ya acá Bellas Artes, autónoma de música, y con un amigo, un doctor en música que se llama Álvaro Lín Carriles. Es un honor, maestro, estar contigo en este momento. Algo que quieras agregar, por favor, y repetir su nombre para quien no te conoce. Yo tengo el placer y el gusto de contar incluso con tu amistad, pero para quien no te conoce habrá que decirles el nombre y si hay alguna invitación en puerta para presentar esta obra más allá de las fronteras de Ecatepec. Mi nombre es José Filiberto Rosales Jiménez, conocido en el bajo mundo de la música como Philly Ross. Y pues agradecerles a ustedes que estén aquí presentes, muchas gracias. Y bueno, pues estamos para servir. Muerto Morelos, muere la guerra insurgente. Esperanza a millones de indios que ganar creyeron. Sentimientos de la nación, a su constitución. El pueblo es soberano y no se admite tortura. Sentimientos de la nación, a su constitución, que termine la esclavitud y no se admita la opulencia. Ecatepec.